En este vídeo vamos a ver cómo podemos gestionar básicamente las IPs de nuestras instancias EC2. Lo primero será asegurarnos de que estamos en la región donde tenemos nuestros recursos. Vamos primero a ver las instancias que tenemos creadas. Hacemos clic bien aquí o incluso también podemos hacer en este otro enlace. Y aquí vemos las instancias de EC2 que tenemos creadas. Y si avanzamos un poco, vemos aquí asignadas nuestras máquinas que hacen referencia o serán traducidas por las respectivas direcciones IP que tienen asignadas en este momento. Como podéis observar, el mismo nombre DNS hace referencia a la dirección IP que tiene asignada la máquina en ese momento. El problema que tenemos es que si apagamos una de estas máquinas, nadie nos garantiza que cuando volvamos a lanzarlas tengamos la misma dirección IP y por lo tanto el mismo nombre DNS. Por ejemplo, podemos copiar esta dirección de aquí. La escribimos aquí arriba para tenerla, simplemente es para tenerla a vistas. Y lo que vamos a hacer ahora es apagar esta instancia. Nos vamos al estado de la instancia. Stop. Nos pregunta si estamos seguros de apagarla. Decimos que sí. Y vamos a ver que durante un tiempo la instancia pasa a un estado de apagándose. Vale, una vez ya tenemos la instancia apagada, podemos observar que no tenemos asignado ni dirección IP pública ni un nombre DNS. Ahora vamos a volver a lanzar la instancia. Primero la seleccionamos. Acciones. Estado de la instancia. Y le vamos a decir lanzar. Iniciar. Decimos que sí. Y esperamos también unos instantes mientras se inicia esta instancia. Veis que tarda mucho en cambiar el estado, podéis actualizar la página bien con F5 o con el correspondiente control, porque muchas veces ya está lanzado a la instancia, pero nuestra página web no lo refleja porque no se ha refrescado. Vemos que se está inicializando, pero ya podemos observar, si queréis, que la dirección IP que tenemos ahora asignada no es la misma que teníamos antes y por tanto su nombre DNS tampoco. ¿Cómo podemos hacer que una de nuestras máquinas siempre tenga la misma dirección IP, incluso después de un apagado y un encendido de máquina? Para ello, lo que necesitamos es asignarle una IP elástica. Primer paso para hacerlo, obtener una de ellas, una de dirección IP elástica. ¿Dónde iremos? Pues nos vamos a el menú lateral, hacemos clic en IPs elásticas. Ahora vemos que no tenemos ninguna asignada y si hacemos clic en este botón, empezaremos a crear la primera. Hacemos clic. Y ahora ya vemos que tenemos asignada esta dirección IP elástica. Tenemos que tener cuidado porque cuando se nos asigna una dirección IP elástica, si no la asignamos a una instancia, pues va a restar crédito del que tenemos disponible en nuestro laboratorio. Por ello, lo siguiente que vamos a hacer será asignar esta dirección IP elástica. Accedemos al menú Acciones y hacemos clic en Asociar dirección. Vemos que tenemos otra opción disponible que sería liberar dirección, con lo cual perderíamos ya esta dirección elástica y podría estar disponible para cualquier otro usuario. Hacemos clic en Asociar dirección. Le decimos que va a ser asignada a una instancia, no a una interfaz de red. Vamos a seleccionar una de las instancias que tenemos nosotros. En este momento, pues será servidor román, por seguir haciendo las prácticas con la misma máquina que hemos hecho antes las pruebas.
Y seleccionamos también la dirección IP que tiene asignada ahora la dirección IP privada que tiene asignada ahora nuestra máquina. Aquí tenemos un mensaje donde nos advierte que si asignamos esta dirección IP elástica, vamos a perder la IP pública que tenemos actualmente asignada a nuestra instancia. Vale, le decimos que la asocie. Nos dice que se ha asociado satisfactoriamente. Vemos aquí en el menú de IPs elásticas que ya tenemos asociada nuestra dirección IP elástica a esta instancia. Y además, si nos vamos a nuestra colección de instancias, veremos que Server Roman ya tiene asignada su correspondiente dirección IP elástica. Este es un vídeo de Román Carceller, profesor de informática.